Hola locos lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video donde les vamos a mostrar la nueva Jeep Renegade a fondo, pero a fondo en los médanos. Este video no estaba en los planes así como video exclusivo y de hecho esta intro la estamos haciendo después de filmar el video en sí, por eso tenemos estas tres sonrisas. Pero realmente tenía que ser así. Sí. O sea, les juro que este video va a estar zarpado. Todos ya sabemos lo que va a pasar en unos minutos. Nos sacamos las ganas de usar esta camioneta, esta SUV en los médanos. Pero no solamente nosotros tres, sino que de la mano del grosso de Nemo, que ahora en unos segundos ya lo van a conocer. Así que no les puedo decir que estamos llegando al lugar porque en realidad ya nos estamos yendo. Pero disfruten mucho, mucho, mucho del video. No se vayan y vean a Lau y a Martín manejando en los médanos, haciendo las cosas como se debe, digamos. Gracias a Nemo que nos iba tirando los tips. Y callándonos también un poquito. ¿Eh? Un poquito. El vidrio se ve solo cielo. ¿Vamos bien? Mirá la presión en la espalda, ¿eh? ¿Estamos bien? No puedo creer a Martín y a Laura Gallego les estoy sorprendiendo con algo. Son mundo nuevo. Tengo 8 días, mira por abajo. No puedo ni se te va la sangre para atrás. Ahora primero acelero como si fuera una embrague y voy soltando el freno. Esa es como la que estamos, miren lo chiquita que se ve. Pero vos te estás controlando porque... No, sí, controlame el sostén. La tenés ahí. Celular. 35 grados. ¿Dónde está el límite de la adherencia? Claro. No. ¿Por qué no? Siempre hay un poquito más. Este video no está en reversa, no lo estamos poniendo para atrás. ¿Cómo te ves con la Ranger haciendo esto? Volcado. Volcado para adelante. Sí. Tu turno. Ahora vas a poner en práctica todo lo que te enseñó Nemo. Latitud, longitud te tiré. Latitud y longitud porque después tenés la pantalla de navegación. Claro. Donde te dice dónde si estás. Vos querés marcar un waypoint, claro. Marca. Y además acá tenés en el tren de rodaje en qué cambio estás, cuánto estás doblando el volante, cuántas veces te pasa que estás en cajón y decís cómo están las ruedas. Claro. Ay, sí. Y ahí te dice. Sí, totalmente. Ah, eso está bueno. Claro, viste, ayer pasaba. Dice, ayer sí, exacto, ayer estábamos dice, haciendo una bajada y no sabés si el volante viene derecho. Bueno, ahí lo tenés. Bueno gente, nunca un día tranquilo. Nos vinimos acá a probar el Jeep Rubicon, a dar una vueltita en el circuito de Jeep. Esto se ve de la ruta, bueno, vengan y aprovechen porque pueden venir acá a probar varias camionetas de forma totalmente gratuita. Y la verdad que es una experiencia que está buenísima, va con instructor, así que se la súper recomiendo. Nosotros recién, como vieron, manejó Martín, recién manejé yo también. Dimos la vuelta al circuito y ahora nos vamos a ir con la Renegade a los médanos y con Nemo, que es el genio que vieron hablar recién, que la tiene clarísima. Y nos va a dar algunos tips para que podamos exprimir al máximo. La rampa que nos vieron subir es esta de acá, que tiene 35 grados. Acá los chicos siguen investigando la bestia en la que anduvimos recién. Tremendo. ¿Qué les pareció? Es impresionante la tracción que tiene en momentos que decís, listo, ya que está. De acá no sale, se enterró y de repente empieza. Primera baja a no sé, medio milímetro y va avanzando, avanzando, avanzando. Es cuestión de paciencia. Sí, que además es medio milímetro de acelerador. O sea, vos. Mal. Es casi hasta difícil de explicar. Pero bueno, miren lo que es este lugar. Y esta es la ruta que une. Esto está entre Cariló y Gesell. Entre Cariló y Gesell. Cariló y Gesell, estás en el medio. Pueden venir, es gratuito. Vienen, se anotan y salen a girar en estos autos por la pista. Bueno, estos están de stand. Pero acá tienen la Renegade, la Trailhawk, que es en la que estamos nosotros, que es 4x4, la Rubicon. Y recién salieron en. Un Wrangler. En el Wrangler. No, para nada, tú no la Wrangler. ¿Qué? Para que baje la. Para que lo cruce ahora, ya.
Claro, sí. Claro, no necesitas autoelevador con goma. Esto. Si pinchaste la goma para cambiarla, mirá. Mirá la goma como se aprieta. Acá, al piloto. O sea, lo que impresiona de ahí es que si vos te mueves, o sea, no, ni lo muevas el enemigo, ¿eh? No, no. O sea, ni un mío, mirá, mirá, te pones ahí. No, no. ¡Ay, Martín! Ya llegó el momento de irnos a los médanos con el gran Nemo, Martín, Lau. ¿Ya manejé yo? ¿Ya manejo Martín? No, no, no. Ahora vos tenés que exprimir esta en los médanos con la mano de Nemo. Ya cargó su kit de rescate. ¿Qué es el kit de rescate? La palita, un compresor y bueno, alguna que otra cosita. Pero mirá, sus guantes. Nana tiene todo. El Nemo es... Vas a la guerra, vas a la guerra con palillos, con Nemo. Esta pala. Lo ayudó a sacar a Vladimir Yagin en el Dakar del 2014. Tomá, mirá. No me acuerdo si no lo ayudó a Gordo, pero bueno, esperemos que hoy sea un simple... Bueno, arriba. Caro, cambios intermedios hasta lograr 9 cambios que más o menos emulan una primera de baja de un vehículo más pesado y una novena de alta de un vehículo liviano. Entonces, si bien vos no tenés reductora, lo que tenés es una primera y segunda de baja. Perfecto. Lo que no tuve fue inercia acá. Lo que no tuviste fue inercia. Ahí más, con esto alcanza. Le afloja porque no está acostumbrada, es normal. Es preferible que afloje y no romper todo, claro. Se encaje o le pega al árbol. Estás como pez en el agua con esta, ¿eh? Viste más en esta maniobra que si lo hubieras pasado rápido de casualidad. Al parecer la palita no era un accesorio. No. No iba a ser un accesorio. La íbamos a usar. Clave. Lo debe querer saltar. Claro, arriba. Debe querer volar para ese lado. Sí, filmamos para arriba. Ah, mira, traccionó en su vida y se quedó. Y un poquito más para atrás. En simultáneo hay gente entrenando para el enduro del verano. Es en 2 semanas. Como nada. Te das cuenta que la arena acá está simplemente espolvoreada. Por claro. Entonces no tiene ningún tipo de compactación. No voy a tener tracción ahí. Nah, impresionante. Ay, hicimos todo eso. Sí, lo pueden hacer de nuevo y yo lo filmo de abajo. Sí. Mirá la cara de Lau. Un poquito más adelante, Lau. Para que vean lo que hicieron. ¿Cómo? Lauri, lo hiciste vos, yo y venía agarrado y con los ojos cerrados. No hice nada. Como todos nosotros, ¿qué me querés decir? La verdad que yo también. Bueno, ahora vamos a mostrar de abajo lo que hace. Ahí acelera a fondo y encara en diagonal. Espectacular. ¡Cuánto huevo! Bueno, ahora pasó al mando Javi. Para mostrar la técnica y claro, mostrar. Una cuestión de enloquecerse. Claro.
Vení, te voy a mostrar el secreto del manejo en la arena. Vos podés tener una enorme potencia, un enorme rendimiento como tiene este Renegade Trailhawk, pero si no logro traducirlo por el neumático al suelo, no me va a servir. Entonces, la forma que yo tengo de adecuar cuánto quiero que el auto se agarre y cuánto quiero, sobre todo, que el auto flote, es regular la presión. La regulo por medio del medidor. Los medidores no miden todo lo mismo, entonces yo les recomiendo ir a alguna gomería buena de confianza y pedirles calibrarlos con el que tienen ellos, que es de la norma IRAM. Ellos tienen que tener por norma uno regulado a cero. Entonces yo mido con el de ellos, mido con el mío y le anoto la diferencia de presión que tiene el mío. Entonces yo sé que en este, que tiene bastante error, cada medición que haga le tengo que restar 5 libras. Mira. Normalmente 2, 3, 4 libras. Porque 5 libras, 3 libras, 4 libras puede influir mucho. En la arena es un montón. En la arena es un montón. Hay un concepto muy equivocado de antaño de pensar que cuando uno desinfla el neumático se desinfla hacia los costados. No, el neumático, si bien yo veo que el talón pancea, el ancho de la banda de rodamiento no afecta casi nada. Lo que sí me va a suceder es que cuando yo baje la presión, este largo de pisada se va a alargar aún más y voy a estar transformando el neumático de ser una rueda a querer ser una oruga. Claro. ¿Se entiende? Cuanto más larga es la pisada que yo apoyo, bajando la presión, más tracción y sobre todo más flotación voy a tener. Vamos a ver cuánto tiene. Todo lo que hicimos con 19 casi, 18 casi 19. ¿Cuánto le tengo que bajar de presión? Mirá, vos podés tener dos reglas muy sencillas. Para la arena, o le bajo la mitad de lo que me pide el fabricante para la ruta, o le bajo la presión al número de pulgadas que tiene la llanta. Cuanto más goma tengo, más puedo bajar. Si tengo un rodado 20, mi límite normal, para no hacer macanas, es bajarle la presión a 20. En este caso, que tengo 17, porque Jeep piensa en el off-road y le pone ruedas chicas, la puedo bajar de 19 a 17. Estoy seguro que Álvaro, tu novio, hoy a la mañana lo bajó a 17 y ya estamos en 19, porque con el calor el aire se va, va aumentando la presión. Entonces lo volvemos a bajar a 17. Él me tira flores porque somos amigos. Sí. Pero fue, te quiere hacer quedar fue bien. De pura casualidad. Vamos a decir, ¿está bien? La verdad. Bueno, y lo vamos a bajar un poco más porque acuérdense que este mide de más. Claro. Entonces en realidad estamos como en 20 y pico. O sea que en realidad Álvaro no lo dejó en 17 ni cerca. No, porque él en su medidor no sabía nada de la calibración. Yo tenía en mi medidor cronómetro por ir a cero. Bueno, ahí estamos. Aunque parezca poco, varias libras de presión menos influye mucho en el rendimiento del vehículo. Yo tengo que buscar flotación. Yo tengo que buscar tracción, no fricción. Cuando la rueda patina en falso, estoy friccionando y no estoy traccionando. ¿Sí? Es muy importante la presión adecuada. ¿Cuánto de máximo le puedo sacar? Yo me quedé, trabajé con la pala como vimos antes, liberé y quiero asegurarme de salir porque tengo one shot para salir, la puedo bajar hasta 5 libras. Después me voy a tener que ir muy despacio, claro, para que la goma no tome tanta temperatura y no se termine rompiendo. Pero como una presión de emergencia, 5, 8, 10 libras, está bien. Una presión normal de trabajo, la presión equivalente a las pulgadas del diámetro de la llanta. Dos manos al volante, tercera, cuarta. Las dos manos al volante, vengo por acá, más acá, más acá, más acá, más acá, más acá, ahí, sigo, acá, ahí te bajé a tercera. Sigo acelerando, ahí va. Ahí ya no te dejó subir, porque el medano nos ganó. Bueno, nos encontramos con un nuevo desafío. ¿Qué pasó acá? Siempre es mejor ir de menos a más. Fíjense que casi pudo pasar, le faltó un poquito. Es preferible bajarse y trabajar un poquito con la pala que por las dudas venir a fondo. Porque si venís a fondo acá, pasan esas cosas. Restos, son restos de Toyota Hilux. De una Toyota Hilux que salió volando. Voló acá. Por las dudas. Y así, tac. Exactamente. Entonces, ¿qué es preferible? Que chapa y pintura, es preferible actuar con prudencia, claro. Si no llegaste a verlo, un poquito de pala y lo sacás en bueno, dos minutos. Y como le explicaba recién a Martín, ¿cuál es la técnica cuando vos empezás a ir para arriba
no ves más nada y de repente... Cuando vos venís subiendo, venite. Cuando vos venís subiendo, yo lo único que veo es el filo y el cielo. A medida que voy subiendo, me va desapareciendo el filo y me aparece el cielo. No tengo más referencia, el vehículo sigue subiendo y no sé cuándo cortar. Lo que tengo que hacer es cambiar la vista y mirar por la ventana del costado para que empiece a ver el filo que está acá. Este filo de acá se va a ir acercando por mi ventana y cuando yo lo tengo justo al costado del hombro, acá al costado, el vehículo cae y bajamos y no acelero de más. Bueno, acá la clave para sacarlo es sacar arena del ángulo ventral. Claro, si no tengo pala me va a costar con la mano, pero bueno, en algún momento lo voy a terminar sacando. Sin la más mínima intención, pero 73 millones de seguidores a la N y yo lo estoy haciendo palear. Esto es increíble. He logrado hacer palear a Mr. Followers. Bueno, lo que te decía, si sentís resistencia, es que está apoyado con el chasis. ¿Ves? Fíjate que hace 3 minutos estamos paleando, ¿no? Hace 2 horas. Hicimos una parada técnica acá en un llano de los Médanos como para hablar un poquito más del auto en sí, el auto que estamos viendo que anda surfeando los Médanos. Claro, hasta ahora lo estamos probando, pero ustedes no saben nada del vehículo. Nada del auto, no saben específicamente bien con quién estamos, así que vamos a presentarlo antes que nada a Javier Dóvalo, alias Nemo. Ex compañero mío del Dakar, de varios Dakar, de varios Dakares, instructor de off-road, trabajó varios años para la marca, para Jeep, y ahora está, hace test de todas las camionetas que salen al mercado, y es instructor de la escuela de pilotos de José Bianchi, 40 años. De José Bianchi en el Autódromo de Buenos Aires. Que quiera ser piloto. Exacto. A la escuela. Bueno, contanos vos un poquito del auto. Dale. Bueno, acá estamos con la nueva Jeep Renegade, que es la actualización del modelo tan icónico, que en particular estamos con el modelo Trailhawk, que es el más completo, es el que viene 4x4, ¿no? Vos andá, él es el experto, sí. Así que vos andá... Los datos lógicos que uno tiene del auto los puede bajar de internet y es lo que todos conocemos, un vehículo que ahora viene con un motor naftero, un litro 3, 1300 centímetros cúbicos turbo, el motor que todos esperábamos, 175 caballos, 270 Nm, caja automática de 9, al no tener reductora hay que hacer que la caja de cambios sea con mayor cantidad de cambios para disponer de cambios en baja para poder emular lo que sería una reductora. ¿No tiene reductora? No tiene, pero sí tiene baja porque tiene una primera y segunda de fuerza que para el peso contenido del auto le alcanza bastante. Ahora bien, eso es todo lo que conocemos, todos los que vimos. Ahora vamos a ver algo que la gente no sabe y que a mí me lo han enseñado gente experta. Que yo tampoco sé, así que estoy aprendiéndolo ustedes. El auto tiene una diferencia tremenda con todos los demás, que es la personalidad. La trompa la diseñaron unos chicos en Estados Unidos simulando la cara de un bulldog. Estuvo expuesto, si no recuerdo mal, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este auto es icónico porque emula la clásica parrilla de los Jeep de toda la vida. Ahora bien, ¿es una SUV o es un crossover? ¿Qué es un crossover? Es un auto al cual lo engordaron, le dieron algunos toques negros, grises, algunos con suerte un poquito más de suspensión, algunos con más tracción y lo quieren como un 4x4. Pero eso no sería realmente un SUV. Bueno, este sí es un SUV porque nació así, no parte de ningún otro auto, solamente comparte plataforma con el Fiat 500X, no el redondito, el 500X, que es casi lo mismo. Son autos que nacieron doble tracción y que después tuvieron la versión 4x2. No es un auto 4x2 al que le agregaron una doble tracción. ¿Por qué te digo esto? Porque este auto, vamos a ver el capó, tiene un detalle interesantísimo. Álvaro, Laurita, ustedes están preparando un auto de carrera, ¿correcto? Sí. Los autos de carrera, acá en el medio, tienen lo que se llama strut bar, sí. Que es una barra que refuerza las dos torretas de suspensión. Exacto. Para evitar que el auto haga literalmente esto. Exacto. Este no la tiene, Martín, pero fíjate que tiene doble cierre. Ah,
Ah, el capó hace de Strutman. Exactamente. Fíjate lo que pesa, Laurita. Sí, un montón. ¿Te diste cuenta lo que pesa? Este capó. De hecho, aproveché y dejé que lo levante Álvaro porque yo ya lo había levantado y sabía que era pesado. ¿Te das cuenta? Este capó con este peso le aporta la resistencia con este doble cierre para que la estructura no haga esto. Detalle que nunca te contaron de este auto. Yo siempre creí que era por un tema de turbulencia, de viento, que podía llegar a generar algún tipo de turbulencia. También hay de eso, pero claramente el capot le aporta resistencia. Claro. Vamos a ver la estructura. Ustedes que están preparando un auto de carrera, ¿qué le ponen adentro por seguridad? La jaula. Una jaula. Ah, eso lo decíamos. Fíjate lo que es esto. Tiene unos parantes extremadamente gruesos, gordos. Seguimos dándonos cuenta que no es un auto al que vistieron de 4x4. Claro. Fíjate lo que es el ancho de la puerta trasera. Y fíjate lo que es el ancho del marco trasero. Claro. Claro. Ah, claro, mirá. No había prestado atención. Por eso es un auto relativamente pesado para su segmento y por eso... No me acuerdo, me lo vas a decir. Me mata. Nos mataste, bueno, ahora lo vamos, va en blanco y negro. Lo agregamos acá. Sí. Pesa, Tuki, claro. Pero ciertamente tiene un poquito más de peso que los normales. ¿Por qué? Porque ese peso está traducido en resistencia. Escuchá lo que es esto. Sí, sí, macizo. ¿Entendés? Por eso que... Ah, no, pero no tiene capacidad en el baúl. Sí tiene capacidad en el baúl, pero la estructura está pensada primero para la resistencia y después para lo demás. Igual cuando rebatís esto, lo que tiene este auto de fantástico es que es un cubo. Sí, exacto. Sí. Acá entra todo hasta acá arriba. Claro. Si el auto es redondo, entra grande acá, pero arriba toca. Entonces yo acá, esta bolsa que se nos acaba de caer, si yo la quisiera apilar, la puedo apilar hasta arriba. Perfecto. Detalles que normalmente no se ven del Jeep Renegade en su versión Trailhawk, y que creo que son interesantes para usuario promedio. Si nos ves las caras a nosotros tres, estamos los tres como en una clase aprendiendo cosas nuevas. Como... Y bueno, ¿qué querés que haga? Qué lindo peinado, fuiste a... Estoy recién salida de la peluquería. Me encanta, ¿no? Siempre diosa, nunca indiosa. Exacto. Excelente esas perlitas que aportó Nemo. Y nada, y el auto ya vemos que hace... hace eso hablando del auto y además toda su capacidad para hacer... El instructor perfecto para que nos divertamos. Pone, ¿no? Pone usted porque me quiere, más o menos. No. Hay mejores que yo, mucho mejores. Lo tendría que probar. Hasta le mandamos ahora está un abrazo grande a Mingo, que nos está esperando ya, un gran amigo. ¿Vamos a la base? Vamos. Dale. Vamos para la base. Estamos para la base. Bueno, gente, llegamos al primer destino. Nos toca despedirnos de Nemo y nosotros les vamos a seguir contando algunas cositas más de la camioneta, pero en el uso en ruta. Sí, más sí. Lo que nos compete a nosotros. Lo tuyo fue un lujo espectacular, así que un millón realmente de gracias. Es un placer, chicos, es un placer tener a Nemo de amigo y que podamos disfrutar un día así, donde te explica detalles y cosas que ningún otro te lo podría explicar. Así que mil millones cuando de gracias. Haces lo que te gusta, no le errás. Exacto, sí. Puede fallar, pero bueno, vamos a tomarla. Así que bueno, locos lindos, la verdad que tuvimos un día increíble en la arena, nos re quedamos un par de veces, pero así se aprende, loco. Así que nos cagamos de risa, disfrutamos y nos quedamos re manija para la próxima. Tenemos que venir, Eso de salir a pasear al lado del mar es aburrido, o sea, lo lindo es... A nosotros nos gusta ahí hacer un poco de quilombo, dale, vamos a pasear un par de... Qué bueno que están los médanos, qué bueno que está ahí bajar uno cortado, subirlo... surfearlos, enterrarse un poco, pero bueno. Siempre tratando de no romper nada. Obvio. Y la René se portó increíble, guacho, qué suerte que te prestaron esto. Está buenísimo. O sea, le disfrutamos todo el día y ahora nos estamos volviendo con aire a full. Hija de puta, una envidia, préstame la mía una vueltita. Yo me quedo con la frase de toda la experiencia off-road. Si hay movimiento, hay esperanza. Exacto. No hay que desesperarse porque ahí es cuando la terminás cagando. Así que eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. A nosotros nos encantó y yo no queríamos que termine, pero bueno, a Nemo había que devolverlo a su vida. ¿Alguien más algo para decir? O cortamos acá. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos la próxima. Tuki.